¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Esto es Deportes Sin Límite con un trabajo extraordinario en este fin de semana. Tres partidos del torneo de las tres ligas y un partido de lo que fue la semifinal del Federal C, hecho histórico en el Distrito de Arenales, y un equipo esté jugando la parte final de este torneo tan importante, y este es el caso de Colonial de Ferre. Pero arrancamos el programa con lo que pasaba en el torneo Tres Ligas, con la presencia de Singlar, de Ascensión y 12 de octubre, choque de punteros. Ahí el conjunto del doctor Albertengo tempranamente se pone en ventaja a los 45 segundos por el intermedio de Hermini por 1-0, y el partido lo tuvo que remar Singlar. Lo da vuelta, lo gana 3-1, te mostramos las mejores jugadas, los goles y las notas después del partido. Le mandamos un saludo a Diego Miranda, colaborador para Deportes Sin Límites en la tarde del sábado. Pitazo de Alessandro y comenzaba el partido en cancha de Singlar entre el local. Singlar y 12 de octubre, los dos punteros que tenía al comenzar la jornada, la zona A del torneo Tres Ligas. El tiro libre que viene por Munizaga y el cabezazo de Marcelo Ocanto, que se anticipa a todos, 45 segundos. Recién empezaba el partido y 12 de octubre, de esta pelota parada del número 5, Nicolás Munizaga, busca la cabeza del 9, el goleador Marcelo Canto, para poner el 1-0. Nada puede hacer Adrián Villa, y a los 45 segundos, 12 de octubre, empezaba ganando el partido en cancha de Singlar. Parecía que desde el vestuario, el equipo visitante, arrancaba ganando un partido importante. Canone, por sector izquierdo, el centro de Juan Pedro sobre el área, a las manos de Echemendi, el golero de 12 de octubre. Otro remate. Singlar buscaba enseguida el empate sobre el conjunto de 12 de octubre. Acá el que sale desde el fondo es Adrián Villa, el golero del equipo local. La pelota va sobre el medio, el cabezazo, la habilitación para el número 7, Salvático, el remate, el arquero y el defensor que quería interceptar. Otra vez Salvático y se va cerquita del arco de Echemendi, que era gran protagonista del partido en cancha de Singlar. Otro remate y otra buena contención del golero Marcelo Echemendi, que tiene 12 de octubre de Ferré en el arco en este año 2017. Otra llegada de Singlar, la pelota que se va cerca. Era más dominio de Singlar sobre 12 de octubre, que estaba ganando y se había encontrado con un gol tempranero. La pelota para Hermini, la falta que le están cobrando al defensor de Singlar, el tiro libre para la visita. Matías Díaz, pelota hacia el sector derecho, no llegaba su compañero y se esfumaba una posibilidad para 12 de octubre, que estaba ganando 1-0. Otro lateral, viene hacia el medio, y el árbitro está cobrando el penal. Marcaba Alessandro, que estaba muy cerquita, el penal para Singlar, la posibilidad del empate para el conjunto de Gustavo Di Princio. Va Juan Pedro Canone, el número 10, va Canone, el palo, el rebote, Salvático, y la pelota que se va afuera. Se perdía la posibilidad de empatar el conjunto de Ascensión. La repetición, va Canone, levanta la cabeza y le pega con pierna izquierda, el palo dice que no, el rebote en Canone, y Salvático que la manda arriba, ya estaba en posición adelantada, marcaba Alessandro. Intenta Singlar, otra vez Canone, dos en el camino, la falta, buen trabajo del volante ofensivo del conjunto de Ascensión, el tiro libre, estaba todo dejándolo para Diego Romero, el remate, rebota la defensa y la pelota la va a buscar el número 8, Santiago Toscani. Sale con Munizaga desde el medio del conjunto de Singlar,
Matías Díaz para Armini, levanta la cabeza el pergaminense, centro atrás, llegada y una llegada de gol para 12 de octubre, se salvaba Singlar. Otra pelota en el sector medio, el que la busca es Salvático, el que la tenía era el número 5, pero había una falta. Otra vez, Diego Martín Romero para pegarle, el marcador central, siempre en el primer tiempo. Otra pelota parada que va a caer sobre el área, el cabezazo y la pelota que se va arriba del marco de Marcelo Etchemendi. Ahora es Gonzalo Romero el que le pega el centro, devuelve Manuel Brandone desde el fondo. Otro intento y acá la réplica para el conjunto de 12. Matías Díaz cruza el sector medio, cambia para el sector derecho para Armini, la habilitación para Ocanto, llega primero el defensor de Singlar. El córner para el equipo local, el centro sobre el área, el cabezazo le pedía en mano, Alessandro dice que no hay, que siga, siga, intenta otra vez Singlar, centro pasado, Etchemendi para decir esta pelota es mía y se estaba terminando el primer tiempo y otra pelota detenida, Gonzalo Romero sobre el centro, la cabeza de Giordano. La pelota quedaba en el sector medio, Canone que la capturaba, jugaba hacia atrás, se apoyaba en Gonzalo Romero, giraba para el sector derecho, buscaba la subida de Saporito, va Manuel, le quedaba para Lugano el remate y el arquero que la ve pasar muy cerca, llegaba Singlar en la parte final del primer tiempo, pero el mismo no se iba a modificar, iba a terminar 1-0, para el conjunto del doctor Albertengo, el que saca Marcelo Etchemendi desde el fondo. La pelota que va a cruzar el final. Así terminó el primer tiempo. Singlar cayendo 1-0 ante 12 de octubre de Ferré. Ya estamos en el segundo tiempo y de movida nomás, el conjunto de Ascensión intentaba, Saporito que pasa por sector derecho, levanta la cabeza, tiene la pelota, la juega hacia atrás para Toscani, el centro de, hacia el área de Toscani y despejaba Giordano, le queda nuevamente al jugador de Singlar la pelota, intenta el equipo de Ascensión el remate y como puede desde el fondo, el que va a sacar es Miranda. Perdía con el delantero y se le iba la pelota afuera. Otra vez desde el fondo, Patricio Miranda que despeja. La pelota que le cae a Matías Díaz. Hay una falta, estaba cobrando el árbitro en perjuicio del jugador de Singlar de Ascensión que ya movía con Saporito, que intentaba con Canone, que jugaba hacia atrás pero la robaba. ¿Quién? Munizaga, el volante central, el muy buen jugador de 12 de octubre. El remate y acá se salvaba Singlar. Muy buen intento de 12 y venía la réplica y va el número 7, Salvático, el remate de Salvático y pasa cerquita del arco de Adrián Villa. Muy buen partido en cancha de Singlar, llegada para los dos tienen muy buenos jugadores. Juan Pedro Canone, el que le va a pegar el remate, Canone, el rebote, Salvático y el gol. Aparece el delantero de Ascensión, pero estaba en posición adelantada en esta ocasión cuando convertía el número 7, Alan Salvático. Ahí lo cobraba el árbitro. Otro intento de Singlar. Otro intento. El sector medio. La pelota que despejan hacia afuera y el lateral. El que sale desde atrás, el arquero Adrián Villa. La pelota va hacia adelante. Despeja Brandone. Queda en el sector de ataque del conjunto de Singlar. Va Lugano. Le quedaba Munizaga. Díaz. Venía la réplica del conjunto de 12 de octubre de Ferré por sector derecho. El que la tenía era Rosselló. Con Munizaga, la pelota le quedaba para el número 3 que intentaba del conjunto 12 de octubre. Paré corta con Munizaga, otra vez la habilitación por sector derecho, el remate y muy buena salvada. Estaba más cerquita ahí el 12 de octubre, tuvo la posibilidad de convertir el segundo tanto y el que lo tapaba era Adrián Villa. Salía el conjunto de Singlar con Gonzalo Romero, hace un rodeo, vuelve hacia atrás. Se apoya en Canone, siempre marcado con la estampilla de Munizaga cerca. Canone hacia un costado para progresar por sector derecho por intermedio de Saporito que pasaba el ataque. Cerraba como podía Giordano, la pelota le quedaba al jugador de Singlar, Toscani.
Saporito, Canone más atrás, levanta la cabeza Juan Pedro, sigue Canone con la pelota, una habilitación para el sector derecho del número 11 Lugano y la pelota que se iba afuera. En esta va 12 de octubre, Hermini la juega hacia el medio, viene la pelota para Munizaga, este nuevamente hacia el sector derecho para Patricio Miranda, el que la tenía era Hermini, el remate de Hermini, el cabezazo, Ocanto y la muy buena tapada del arquero Adrián Villa. 12 de octubre tuvo posibilidades de convertir el segundo y el que va es Inglar y otra vez Santiago Toscani, el número 8, el centro de Toscani hacia el área, el que no podía era Vizcara, otra vez el centro pasado, no puede Salvático y se perdía Singlar la posibilidad de empatar. Canone, otra vez con la pelota del 10, levanta la cabeza, la trae hacia el sector derecho de su ataque, la juega corta, lucha Canone, el que seguía era el número 15, Rizzoli, va Rizzoli y la pelota se va hacia un costado, el centro, intenta Lugano, dudaba Luna y en esta la alcanzaba a sacar el defensor de 12 de octubre. El centro, aparece Salvático y el empate del partido, Alan Salvático para el conjunto de Singlar, captura la pelota dentro del área y el hombre de Alén no perdona, empata el partido Singlar por intermedio de uno de sus goleadores, Alan Salvático, y se lo dedica a la gente que también lo aplaudía, el 1-1 de Singlar, su goleador Alan Salvático. Ahí está, la pelota sobre el área, el cabezazo, queda libre de marca y lo somete a Etchemendi, el diminuto delantero de Leandro N. Alén, Alan Salvático, para poner el empate transitorio del partido entre Singlar y 12 de octubre, 1-1. El partido continúa, el lateral para el conjunto de 12 de octubre, quedaban los últimos 15 minutos de juego, Munizaga con la pelota, el volante central que quiere salir jugando, el centro que viene sobre el área y en esta la seguridad de Adrián Villa. Otra vez Canone, va Canone, centro sobre el área, la va a buscar el jugador de Singlar, Salvático, en dos tiempos, Salvático, el remate y miren qué estirada de Etchemendi para caer con pelota y todo. Buenas situaciones, en este caso ahora sobre el arco que defendía Etchemendi. Otra vez Canone, va Canone, busca ir hacia el medio, el remate de Juan Pedro se va sobre el travesaño del arco de 12 de octubre. Un lateral, el mismo Canone, otra jugada distinta, el centro, la pelota que se vuelve nuevamente hacia el sector donde está Canone, le pega el número 10, el centro, el cabezazo y el 2-1, Joaquín Romero, cuando estaba llegando a la parte final del partido, aparece la cabeza de Joaquín Romero que había ingresado para poner el partido 2-1, lo daba vuelta Singlar por intermedio de su jugador número 16, Joaquín Romero, el festejo del banco y de los mismos jugadores, ahí se levantaba Joaquín Romero, Choclin como lo conocemos, para poner el partido 2-1, vemos la repetición, todo nace en el lateral de Canone, la pelota va, el cabezazo, le vuelve la pelota a Canone, le queda el número 10, miró, levantó la cabeza y le pone con el guante que tiene en la pierna izquierda en la cabeza de Joaquín Romero para que estampe el 2-1 y Singlar lo dé vuelta ante 12 de octubre. Joaquín Romero, el defensor del conjunto de Singlar, que él pone el partido 2-1. El festejo, la alegría del conjunto de Ascensión no era para menos. Daba vuelta al partido, quedaba como puntero solo de la zona. Le estaba ganando a 12 de octubre de Ferré y va a quedar algo más en la parte final del partido. Un ataque para el 12, la llegada, pedía en mano el árbitro que siga el intento y acá Ocanto, en buena posibilidad, se pierde el empate. Otro intento de Singlar y aparece Rizzoli, el jugador de Singlar, casaca número 15, Sebastián Rizzoli, atrás de todo, cabeció y puso en los 47 del complemento el partido 3-1, sellaba cifras definitivas el número 15, otra vez en esa pierna de Canone, el centro pasado, la cabeza de Rizzoli para poner el partido 3-1 y liquidar el pleito. Sebastián Rizzoli,
el jugador de Singlar, que ponía 3-1 y sellaba el partido. Resultado 3-1 ante 12 de octubre, no quedaba mucho más. Ganó Singlar a 12 de octubre 3-1 en esta cuarta fecha del torneo Tres Ligas. Bueno, al término del encuentro nos encontramos con Joaquín Romero, un artífice de este Singlar, se podría decir desde la cuna, hincha, jugador de las inferiores. Y bueno, una vez más, como por ahí bromeamos, no encontramos un puesto fijo. Un hombre que incursionaba en la defensa, ahora del medio campo hacia arriba y otra vez llegando al arco de enfrente, pudiendo convertir en este segundo tiempo en un partido muy difícil frente a 12 de octubre y dándole el camino de la victoria a Singlar. Sí, gracias a Dios se me dio, pero bueno, lo que veíamos del partido, que ellos encontraron un gol a los 30 segundos, una pelota que siempre fallamos en eso, pero después tuvimos siempre la pelota nosotros, la llegamos nosotros. Después en el segundo tiempo tapó una pelota importante del arquero nuestro, que ahí por ahí nos dio el ánimo para que se podía, no habían llegado a otra más nunca. Así que de ahí aprovechamos y bueno, gracias a Dios se nos dio. ¿Qué es lo que le dijo Gustavo en el entretiempo? Porque bueno, también habían tenido, si bien se fueron perdiendo los primeros 45 minutos, habían tenido una chance muy, muy importante y muy clara desde los 12 pasos. No, sí, que sigan igual los chicos, que sigan, porque estábamos haciendo buen partido, que lo único que habíamos tenido es esa falla de pelota parada, que por ahí en el primer partido también nos había pasado contra el 12, pero que sigamos igual porque era una cosa que teníamos la pelota, llegábamos, nos faltaba el gol, faltaba que entre. Bueno, si bien todavía falta mucho porque restan dos partidos para terminar la fase de grupo, esta victoria lo deja posicionado en la primera colocación de la zona. Sí, eso, la victoria es importante porque había ganado Porteño. Le había ganado Juventud, había quedado primero, así que hoy necesitamos ganar, mala cancha nuestra, que hace tres partidos seguidos jugamos afuera, pero bueno, ahora con este resultado vamos tranquilo a Colón. Bueno, Joaquín, no te molestamos más y muchas gracias. No, gracias a ustedes. Término del encuentro entre Singlar y 12 de octubre, válido por la cuarta fecha, con uno de los autores de los goles, con Alan Salvático, el que abrió el camino, mejor dicho, el que lo empardó. Alan, un partido que por ahí cuando no se habían acomodado todavía los 45 segundos del primer tiempo, el gol de 12 de octubre, después lo buscaron durante toda la primera etapa, tuvieron la chance del penal, pero no se les podía abrir el arco, no lo podían empatar. Y bueno, con el gol tuyo a los 36 minutos empezó a diagramar el camino de la victoria. Sí, un partido difícil, salimos con un gol del vestuario prácticamente. En lo personal no se me daba el gol, tuve situación en el primer tiempo, que más o menos te van trabajando en la cabeza, pero el equipo estuvo muy bien, la verdad, respondió otra vez, en lo físico más que nada, seguimos jugando con la misma intensidad y bueno, los resultados llegaron en el segundo tiempo. ¿Qué es lo que le había marcado Gustavo Di Princio al término de los primeros del primer tiempo? Porque si bien, bueno, habían tenido una ocasión clara, que fue la del penal, bueno, por esas situaciones de la vida lo había amarrado Juan Pedro y no podían empatar este partido. Sí, no, nada diferente, de la misma manera, porque salimos a jugar los dos tiempos iguales, nada más que, bueno, las situaciones de juego te van llevando a que pierdas un poco más la pelota, pero este equipo es muy ofensivo y está en el segundo tiempo, se nota mucho porque tenemos mucha llegada. Y bueno, por la particularidad tuya en la parte personal, bien digo, le estás devolviendo la confianza que te tiene Gustavo y el cuerpo técnico y la gente de Singlar, devolviéndole esa confianza con goles. Marcaste en el último encuentro en Rojas y hoy nuevamente. Sí, por suerte se me está dando el gol, que es lo importante. El delantero tiene que hacer goles, por eso en el primer tiempo estaba medio fastidioso que no se me daba. Pero bueno, justamente al ser tan ofensivo tenemos chicos muy rápidos y tenés muchas situaciones de gol y tenés que estar tranquilo que la pelota va a llegar. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes.